Hola, damas y caballeros, aquí Hernando de los Guadalupe, jugando Digimon Masters Online, otra vez. Y esta vez le estamos pegando a los Wormons, porque literalmente estamos farmeando el Evil Spiral. ¿Qué es el Evil Spiral? Es una wea satánica que tienen algunos Wormons creados por las Torres Oscuras. Los que se acuerdan de Digimon Adventure 2, saben de lo que estoy hablando. Y literalmente los Wormons son los que tiran mejor. Son los que tiran mejor cosas. Objetos. Por eso estamos aquí farmeando Wormons, porque son los que van a tirar más rápido la Evil Spiral. Si vamos a pelearnos contra cualquier otro Digimon, nos va a tardar mucho, mucho rato conseguir la Evil Spiral. Y aquí estuve desde hace unos 5 minutos farmeando y ya me soltaron 8. Aquí los pueden ver, 8 Evil Spirals del Digimon Adventure 2, que para mí no fue la mejor parte de Digimon, pero estuvo buena más o menos. Y dejó muchos huecos argumentales, pero es porque literalmente no pudieron seguir con la historia como esperaban. Como el Digimon Data Squad, que para mí fue el peor, pero bueno, no es cierto, el Data Squad está entre los más bajos. Pero literalmente el Data Squad tiene la continuación de la historia del mundo de Digimon con la madriza que le dio el Tidus, Cyrus, al dios Yggdrasil. Que eso es canon. Y yo, coño, ya se venía lo bueno y lo cancelaron al final. Vale pito la vida. Pero es que así es la vida, si no comienzas fuerte con un anime, ya cuando quieras agarrar vuelo, pues ya te van a cancelar. Igual con cualquier caricatura. Eso le pasó a Galaxia Wonder, que también era una muy buena caricatura. Mucho mejor que el mundo de Gumball para mí. Y mucha gente va a estar ahí de que ¡no! El mundo de Gumball es genial, bla 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 bla. No, porque el mundo de Gumball sacaba muchas weas random y los personajes se flanderizaban demasiado. A veces Gumball era un retrasado mental y otras veces era súper inteligente y es lo que me cagaba. Es lo que me caga de las caricaturas, de hecho. En cambio, Wander siempre seguía siendo Wander. Hacía sus burradas y hacía sus weas. Y era Wander todo el tiempo. Y al final lo cancelaron. God damn it. Y al final nunca supimos de dónde había salido Lord Dominador. La futura esposa de Lord Hater. A ver. Entonces, ¿en qué me quedé? Ah, sí. En que estamos aquí farmeando a los Wormons para conseguir los Evil Spiral. Ah, ya tengo 9. Uno más. Dame uno más. ¿Y para qué son los Evil Spiral? Pues literalmente, cuando farmeamos mucho Evil Spiral, podemos ir con un Buitomon, que no me acuerdo cómo se llama. Hawkmon. Y ese Hawkmon nos va a dar un digihuevo de la amistad, que eran lo que usaban los de el Digimon Adventure 2 para digievolucionar a sus Digimons y poder pelear en estas torres oscuras, en los obeliscos oscuros, para poder así tener unas digievoluciones bien perronas en las torres oscuras. Pero también nos da un power up del culo que literalmente nos va a hacer. Nos va a dar un Digimon super fuerte. Sobre todo si lo tienes a nivel 5, pero solamente funciona con los Digimons de. El Digimon Adventure 4. Digo 2. 4 no. Del Digimon Adventure 2. Que serían Hawkmon, Bimon, Armadillomon, Gatomon, Patamon. Y esos. Qué triste que no se pueda utilizar con otros Digimons, la verdad. Sería la hostia con cebolla. Denme mi última wea de Spiral para poder mostrarles a la gente dónde se cambia esta cosa. Por favor. Rápido, Wormons, denme lo que necesito, por favor. Denme lo que necesito, por favor. Riot Games.
Maldito seas, Rito. Me caes mal porque nunca regalas nada y cuando lo regalas pides un montón. Yo por eso no estoy haciendo la wea del timo. De que si te metes 10 veces seguidas te pueden dar un timo, una nani timo mamado. Y yo, ya pa' qué, ya no quiero. Eso hubiera sido bueno hace como 8 años, pero ahorita ya no. Ya pa' qué. Crándalo, eres un mentiroso, no fue hace 8 años. Lo sé, pero es que hace como 4 o 5 años. Ah, cambié de Digimon, se me olvidó. Otra vez cambié de Digimon sin querer. Ah, ya tengo los 10, joder, vámonos de aquí. Vámonos, vámonos, vamos, vamos. Tenemos que ir con el Hawkmon, que está por el otro lado. Ya me rebrujé. Está por acá. Está entrando. Estábamos entrando por aquí. Después vamos por los Wormons. Subimos un poquito hacia la derecha. Nos topamos con estos Digimon superpoderosos y satánicos que nunca me enfrentaré contra ellos. No en este nivel. Y ahí tenemos al Hawkmon. Ah, no, Falcomon. Falcomon. Se me olvida el nombre, Falcomón. Le damos los 10 Evil Spirals y nos va a dar un cofrecito que tiene un Cell Worm Digi-Egg. Que no es un. No es un Digi-Huevo completo, sino que eso es una parte del Digi-Huevo. Y después aceptamos otra vez la misión y otra vez nos ponemos a farmear Wormons para poder conseguir más wea. Y de inventario. Uno. Pero debería demostrarles dónde se craftea esta cosita, porque este cofre no se puede abrir así de que clic izquierdo y ya está. No, tenemos que ir a un desfragmentador de huevos. No sé exactamente cómo se le llame, pero yo le digo desfragmentador de huevos. Así que vamos. Vamos. Sí, por favor. ¿Nos telepartimos o nos vamos a pata como puedan y como podamos y como nos deje el juego? Porque si literalmente apenas están comenzando, no van a poder telepartirse a menos que compren un telepartidor. ¿Dónde compran un telepartidor? Con los, ¿cómo se llaman? Los chuchidalumón. Dios mío. Se nota que yo estoy muy débil. Sí, de volada se nota. Estos tienen puro ya, puro macizo. Tienen puro macizo, no manchen. Y este es un Belzebumón, de seguro en su modo Burst Mode. Tenemos que ir a un desfragmentador de huevos, que sería este, para que nos desfragmente la cajita, señor. Paunchesmon, desfragmenteme esta cajita. Señor. ¿Qué? Ahí está, desfragmenteme la cajita. Y me da una parte de un digihuevo. Worm Digi-Egg of Hope. El digihuevo de la amistad. ¿Qué parte es? Digihuevo de la amistad, parte. Aquí está. Parte B. Tengo el B. D. B. Sí, aquí. Como pueden ver, dan puros aleatorios. Ya tengo 10 cajitas de estas, pero no las desfragmento al trancazo porque es obvio, no tengo tanto espacio para poder meter tanto huevo. Bueno, pedazo de huevo. Pedazo de huevo. Tengo el C. El B. El A del digihuevo de la paz. De con un LED pise, ¿qué? ¿Con OLED G? No sé. ¿Quién sabe? El con OLED G. ¿Qué es el con OLED G? No sé. Este el con OLED G. ¿Qué es el con OLED G en español? ¿Quién sabe? Ya lo tengo dos veces.
Igual que el del amor, no he tenido el de la paz, el del kindness. Y es una travesía larga y tortuosa de conseguir los digihuevos completos y conseguir al Digimon que le puedas meter los digihuevos. Yo nomás tengo un Hawkmon. Déjense los enseño. Y el Hawkmon también. Para que puedan ver que sí digievoluciona algo majestuoso y chafoso. Me saco el pájaro. ¡Oh! Está el piso helado. Y miren, digievoluciona a este fulano. No puedo hacer que digievolucione. Fuck. Okay. Vamos a cambiarlo. No, yo no quería que digievolucionara. Ah, fuck. Ah, ok. Ok, miren. Esto es muy difícil. Ok, ya lo tengo. Y evoluciona a Lumon, el dragón dinosaurio, no sé qué, pero que pinta lumbre. Que salió en el Digimon 3, el Digimon Tamers. Está mamadísimo. Y tiene plumas, porque así es la verdadera. Si es la verdadera evolución de los dinosaurios, todos los dinosaurios tenían plumas. ¿Qué nivel es? Ya ni me acuerdo qué nivel era. 50 y 59. Ah. Ok. ¿Cuánto llevamos grabando para cortar el video? 12 minutos. Espero que les haya gustado el video. Denle manita arriba. Suscríbanse. Pueden apoyarme en la descripción del video donde hay un enlace para apoyar al canal. En ese enlace, después de que pasan 5 segundos, pueden picarle y saldrá una foto, una imagen que me representa como persona y cómo me veo todos los días. Así que ahí se ven, los quiero, realmente no. Bye bye, goodbye, yo. Hasta la vista, chao, chao.